Cuando pienso en tu santidad, cuando pienso en tu santidad y te veo en tu majestad, cuando todo alrededor es sombra al lado de cuando tu corazón logro alcanzar y mi voluntad se rinde ante ti, cuando todo alrededor es sombra al lado de tu luz, te adoro a ti, te adoro a ti, la razón por la cual yo vivo es para adorarte. En la presencia al estar en la presencia de tu divino, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra de tu majestad, te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra de tu majestad, te adoro a ti, te adoro. Estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad, te adoro. Estar aquí
presencia de tu vida. Al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra de tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra de tu majestad. Te adoro a mí, te adoro. Quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy, lo dejo. Nadie pudo amarte como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado. Por su amor estaba llena de aire de tristeza, llena estaba de miseria y de dolor. Con ternura Cristo me extendió la mano y me guió por el sendero de nadie pudo amarte como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado. Por su amor a leer el Salmo 22.
Salmo 22. Un grito de angustia y un canto de alabanza. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué están tan lejos de mi salvación y de la palabra de mi clamor? Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Contar pues todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Los que teméis a Jehová, alábale, glorificadle, descendencia toda de Jacob, temedle vosotros, descendencia de toda Israel. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que te temen. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aún el que no puede conservar la vida en su propia alma. Vendrán y anunciarán justicia, su justicia, a pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Amén. Vamos a repetir todos, amados, el 5. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Amén. Vamos a leer, amados, la palabra para la prédica del profeta. Amén. Salmo 22.
San Juan 5, 4. Juan 5:4, amén. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Amén. Es Primera de Juan. Primera de Juan. No había visto lo primero. 5:4. Amén. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, Señor Dios todopoderoso, piadoso eres tú, Señor, que nos has dado la oportunidad, Señor, de estar aquí hoy, Señor, domingo, día de resurrección, Señor. Pendiente, Señor, y con el corazón abierto para que tú nos hables, Padre. Primero por los labios del profeta, Señor, está. Y que seas tú, Señor, después con el hermano Rodrigo, siguiendo hablándonos, Señor. Que sea tu gracia sobre este pueblo, Señor. Bendito seas tú, Señor Jesucristo, Rey de Reyes, Rey de señores y Rey de todas las naciones. Amén. Te amamos, Señor. Pueden sentarse, amado. Ahora, ustedes quienes están, generalmente conservan el texto o consideran el texto o lugares, yo deseo que ustedes abran esta noche a Primera de Juan, el capítulo 5 y el versículo 4, solo para leer unas cuantas palabras. Yo deseo un pequeño texto para sacar un contexto. Y mientras ustedes están abriendo, yo pudiera decir que ahora, en las tardes, estamos orando por los enfermos para mantener el orden. Los muchachos estarán aquí como una hora antes que el servicio comience, dando tarjetas de oración a cualquiera que las desee. Ellos toman las tarjetas y las traen delante de la gente y revuelven todas las tarjetas de oración, las traen y se las dan a cualquiera que las desee. Y las tarjetas de oración son para ser usadas en la noche. No las traigan y se las den a alguien más. Ustedes oyeron las instrucciones. Ustedes son los que reciben la tarjeta de oración. Entonces, si ustedes tienen algún amigo que desea una tarjeta de oración, entonces que vengan aquí a oír las instrucciones que el señor Borders y ellos les estarán dando a ustedes, las instrucciones, los ministros y demás. Y las tarjetas de oración no se pueden cambiar, deberían ser dadas a cada uno. Y entonces ellos los llamarán por números para que vengan a la plataforma. Entonces, eso se hace así para que nadie sepa por dónde va a empezar la fila de oración. Nadie sabe qué tarjetas. Si dice, deme la tarjeta número uno. Bueno, si usted tenía la número uno, nosotros podemos empezar de la 15. Porque yo he intentado esto, lo hemos intentado sin dar tarjetas de oración. Y qué desorden. Esto realmente sería una arena. Y luego intentamos eso. Luego yo intenté enviar sin tarjetas de oración a cada pastor que estaba cooperando. Y luego el primer pastor metía a su grupo. El resto de ellos no metía el suyo mientras la reunión se estaba llevando a cabo. Porque para el tiempo que terminábamos con eso y esas filas se movían lentamente porque no les permitimos pasar hasta que estamos seguros que todo está bien. Yo creo que ustedes lo quisieran de esa manera, ¿verdad que sí? Y entonces muchas veces hay 50 sanados en la audiencia mientras que hay uno sanado en la plataforma, así que eso no importa mucho y el Espíritu Santo pasa allá por la audiencia. A medida que nosotros avanzamos, son sanados de igual manera. Pero las tarjetas, entonces, ven ustedes, lo que nosotros hicimos entonces, nosotros no podíamos hacer eso, porque el primer pastor metió el suyo como 100 tarjetas en las 3 noches de reunión. Eso lo concluyó. Y entonces la siguiente cosa que hicimos, yo iba y daba tarjetas de oración y yo decía, dejemos aún como este niñito aquí, que él venga a contar. Y donde él pare, empezaremos desde allí. No lo van a creer, pero mami hacía que su hijito parara exactamente en su tarjeta. Ustedes saben, así que todavía somos humanos, nos damos cuenta de eso y tuvimos quejas en cuanto a eso. Entonces hubo un hombre que fue sorprendido en mis reuniones vendiendo esas tarjetas de oración. Le garantizaba a alguien que ellos entrarían en las filas de oración.
un día despedimos a ese hombre, así que yo hice que mi propio hijo repartiera las tarjetas de oración, y yo sabía que eso no sucedería con él, y entonces yo lo arreglé para que la gente supiera que él no sabía de dónde la fila de oración iba a comenzar. Él trae las tarjetas de oración delante de la gente y las revuelve todas, y solo se las da directamente a ustedes, de donde ustedes quieran, así que él mismo no lo sabe. Nadie más sabe, y entonces cuando yo vengo a la reunión, yo solo lo dejo a donde quiera que el Espíritu Santo, yo lo he hecho muchas veces, cuento cuántos están en esta fila y le resto esta fila, la divido por esa fila y así por el estilo, o solo a donde quiera que el Espíritu Santo me dirija a empezar, de allí es de donde empezamos. Entonces nosotros, sin embargo, antes que los servicios terminen, nosotros siempre oramos por cada uno que viene a la reunión, nosotros siempre hacemos eso. Entonces les queremos hacer saber también que no tratamos de decir, ahora, el evangelista está aquí, él es el que va a tener la sanidad. Nosotros les hacemos saber que su pastor es un hombre de Dios, con tanta autoridad para orar por los enfermos como yo o alguien más, yo, Oral Roberts, o Tommy Osborne, o cualquiera de los hombres que están en el campo hoy orando por los enfermos. Su pastor tiene la misma autoridad. Él quizás no opere bajo el mismo don, pero él aún es siervo de Dios, operando bajo el don que Dios le dio a él. Así que siempre nos acordamos de eso. Y ahora, ustedes vienen como yo. ¿A qué horas van ustedes a comenzar los servicios? 7:30. Entonces ustedes deberían estar aquí a las 6:30 para que ustedes, ellos no interfieran con el resto de la reunión. Ellos comenzarán a repartir las tarjetas hasta esa hora. Así que vengan tan temprano como puedan para que no se acaben cuando ustedes lleguen aquí. Entonces cada noche ellos estarán repartiendo tarjetas para que oremos por los enfermos. Y eso evita el gran apresuramiento. Y entonces todos se estarían empujando los unos a los otros. Oh, hermano, usted debiera ver en las tierras extranjeras en donde nosotros uno casi tiene que llevar a la milicia. Yo los he visto correr por encima de un grupo de 5 soldados en guardia. He visto a una mujer saltar por encima de los hombros de un hombre y cruzar por los hombros de ese hombre, perturbar todas las filas del ejército, algo así. Corriendo entre sus piernas, quizás 4 o 5,000 de ellos, a la vez solo se precipitan de esa manera y solo se abren paso de todas maneras, le rompen la ropa a uno y demás, solo tratando de tocarlo a uno o algo. Así que nosotros tenemos aquí, nosotros podemos tener un orden en reuniones pequeñas como las que tenemos ahora y hacerlo decentemente y en orden. ¿No creen ustedes eso? Muy bien, ahora, mientras leemos el capítulo 5 y el versículo 4 de Primera de Juan, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Ahora, yo quiero hablar esta noche sobre el tema de lo que se necesita para vencer toda incredulidad, nuestra fe. Ahora, apenas ayer se acabaron las dos grandes campañas que tuvimos aquí en los Estados Unidos. Una era de los demócratas, ellos tuvieron la suya en California y los periódicos estaban llenos de ello. Uno no podía encender la radio sin oírlas. Eso está bien, ese es el partido. Y ellos escogieron al que pensaron que sería el mejor hombre para su partido. Y ellos escogieron al señor Kennedy. Y entonces, cuando eligieron al señor Kennedy en su reunión, ellos construyeron la plataforma para el señor Kennedy para que fuera el hombre más grande en el mundo hoy. Y entonces, cuando ellos finalmente eligieron al hombre que ellos querían elegir, le aplaudieron fuertemente al señor Kennedy. Y ayer, o anteayer, cuando haya sido, cuando el otro partido, el Partido Republicano, escogió al señor Nixon, pues ellos predicaron por varios días construyendo una plataforma para el señor Nixon y en su campaña. Y ellos, finalmente, cuando el partido eligió al hombre que ellos pensaron que querían que corriera para la presidencia de nuestro amado Estados Unidos, la multitud ovacionó y se gozó y gritaron y brincaron, porque habían elegido al hombre a quien habían venido a elegir en esa campaña. Ahora, nosotros hemos venido aquí para elegir a un hombre. Y ese hombre es el Señor Jesús. Y yo estoy tratando de construir una plataforma para él en esta noche, para que las noches que vienen de esta campaña nos podamos regocijar y alabar su nombre debido a que lo hemos elegido a él en nuestros corazones para que sea nuestro Salvador, nuestro Dios,
nuestro sanador, y primeramente nosotros queremos poner una plataforma para él. Y ahora vamos a hablar acerca de fe y victoria. Y ha habido muchas grandes victorias ganadas en este mundo. Allí, si yo las pudiera enumerar, esta noche serían miles y miles las grandes victorias que han sido ganadas en todo el mundo, en los días antiguos de Roma y Grecia y las demás, y los grandes guerreros que han ganado grandes victorias al grado que toda la tierra está bañada con la sangre de los mártires. Yo pudiera llamar su atención a dos o tres solo para comenzar, y cómo ellos se comportaron cuando esa victoria fue ganada. Por ejemplo, cuando los alemanes, en la última o la primera, fue la Segunda Guerra Mundial, que ganaron la victoria en Francia, y después que ellos habían puesto todo en seguridad, ellos hicieron la plataforma para Hitler, y Hitler estaba allí, dicen ellos, en el Arco del Triunfo. Yo mismo he estado ahí muchas veces. Y cuando él estaba ahí, millares de millares de alemanes marcharon con el paso de ganso, con el saludo alemán a su líder mientras él estaba en su plataforma que ellos habían construido para él. Y cuentan que como por media hora los aviones alemanes que venían parecían como una nube en el cielo. La gente gritó, dispararon los rifles, sonaron los silbatos, repicaron las campanas, todo porque habían ganado la victoria y habían tomado a París, tomado a Francia. Y aquí hace algún tiempo, en la Conferencia Mundial Pentecostal en Londres, Inglaterra, ellos estaban enseñando una película allí de Stalin, cuando ellos lo trajeron a él, cuando Alemania cayó y ellos lo trajeron a Berlín. ¿Y qué escena fue esa al mirar a esos tanques rusos equipados con torretas para cañones, solo un poquito por encima de sus cabezas, tan perfectamente entrenados para que solo saliera un disparo sólido? Oh, yo no puedo ver cómo el mundo pudiera existir bajo un impacto tan terrible mientras entraban en Alemania. ¿Cómo es que esos cañones en el mismo nivel, solo un poco por encima del uno del otro y simplemente algo panorámico, constantemente disparando con esas enormes explosiones a granadas de metralla, ellos simplemente hicieron pedazos a Alemania? Y cuando finalmente se habían rendido y entrado, ellos pusieron todo bajo seguridad, trajeron una plataforma y trajeron a Stalin en un avión. Cuando él aterrizó, esos rusos con esa clase de inclinaciones un poco curiosas, millares de millares de soldados rusos se estaban inclinando y demás, y dando vivas, y ovacionando, y gritando, y alborotados debido a que ellos habían ganado la victoria sobre Alemania, los habían derrotado. Y eso fue algo similar al día que la paz fue firmada, cuando habíamos dejado caer una bomba atómica sobre Hiroshima y explotado a 1 millón de gente a pedazos y quemado a toda la cuadrilla con sus estómagos y los globos de sus ojos saltados. Y entonces Japón se rindió, y cuando ellos lo hicieron, sonaron los silbatos y dispararon los rifles y las aclamaciones surgieron y todo. Y muchos padres estaban contentos de que la guerra había terminado, debido a que tendrían un poco de descanso. Muchos padres y madres estaban contentos porque su hijo vendría a casa otra vez. Y era un gran día. Y cualquiera que gana una victoria es que ha vencido algo. Ha vencido contra lo que estaba peleando. Yo he estado en las selvas de Sudáfrica mientras estaba cazando leones, y allí el león, que yo solía pensar que era un asqueroso, que se alimentaba de carroña, pero yo le tenía respeto a él, porque a pesar de todo su gran poder que tiene para matar, él solo mata para comer. Las bestias pueden correr por encima de él todo el día después que haya acabado de comer. Él no les prestará nadie atención a ellas, pero cuando él mata algo, es una cosa patética observarlo. Cuando él mata al ñu,
o a la cebra o algo, él pone sus patas sobre ella y él levanta su gran cabeza imperiosa en el aire y la melena la anuda alrededor de su cuello y él da un rugido. ¡Oh! Yo he estado a una distancia de 500 yardas y he visto las piedritas redondas desprenderse de la tierra y del cerro y rodar hacia abajo por ese terrorífico rugido de ese grito victorioso que él da. Él encontró algo para comer y él pone sus patas sobre ella, la lame y ruge en las selvas. Todas estas cosas no perduran. Estas guerras y sangre derramada vienen de nuevo, porque son ganadas de una manera incorrecta. No pueden perdurar. No habrá paz hasta que Jesús venga y establezca su reino, y el mundo ya no se ensayará más para una guerra. Pero hasta entonces, las naciones están controladas por el diablo, como la Biblia dice que están, y ellas pelearán una contra la otra hasta que Jesús venga. Como fue en aquel día, cuando Satanás lo llevó a él sobre el gran monte y le dijo, si eres hijo de Dios, póstrate y adórame, yo te daré estos reinos, todos son míos, yo hago con ellos lo que yo quiero, yo te los daré a ti, si tú tan solo me adoras. Jesús sabiendo que él llegaría a ser heredero de ellos en el milenio, él dijo, apártate de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y Satanás se fue de delante de él. Hay un viejo proverbio que es más que un proverbio. No importa cómo, quién es el primero, uno tiene que jugar conforme a las reglas del juego o uno nunca ganará. Si un corredor está corriendo alrededor de la pista y otro toma un atajo y atraviesa el campo y le gana al otro allí como por media hora, todavía él será descalificado al fin de la carrera. Él tiene que jugar de acuerdo a las reglas del juego o él está descalificado. Y de esa manera lo tenemos que hacer en la carrera de la vida que estamos corriendo ahora. Se tiene que correr de acuerdo a los requisitos de Dios o perderemos cuando lleguemos allá. Si somos el presidente, si somos el gobernador o un ministro o quien, a qué iglesia pertenezcamos o a qué denominación, las reglas del juego tienen que ser observadas. Lo debemos jugar limpio. Lo debemos jugar por las reglas. Debemos predicar la palabra. Lo debemos hacer voluntariamente. Pablo dijo en, yo creo, en Hebreos, el capítulo 12, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, para que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pablo estaba hablando de las Olimpiadas y demás que se llevaban a cabo en Grecia y en Roma y demás. Él sabía que uno tenía que jugar el juego limpiamente, porque si no lo hacía, sería descalificado. Y esta noche, como cristianos, nacidos de nuevo, como creyentes aquí en el tiempo del fin, tenemos que jugar el juego de acuerdo a las reglas. Tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en el autor y consumador Jesucristo. Un poco después de eso, o antes de eso, previamente a eso, él dio el gran capítulo 11 de Hebreos, el cual presenta a los héroes de fe, por la fe Moisés, por la fe Abraham, por la fe Enoc, por la fe Noé, todos los grandes héroes de la fe. Entonces dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado la incredulidad que nos asedia. Estamos aquí esta noche, justamente en las sombras de la venida del Hijo de Dios, y sin embargo encontramos a la iglesia en una condición anémica. Deberíamos ser guerreros de fe, grandes, fuertes y poderosos que sacudirían una nación. Dios nos las da a nosotros. Nosotros solo la deberíamos recibir. Así que hay unas cositas sobre nosotros que nos detienen de correr. Despojémonos de todos esos pequeños pesos, por cuanto tenemos puestos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo, quien fue hecho hombre en la tierra y habitó entre nosotros, y fue hecho pecado, para que por medio de su justicia nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados. Él llegó a ser nosotros pecadores para que pudiéramos llegar a ser su justicia. De otra manera, así Él llegó a ser yo, para que yo pudiera llegar a ser Él. Él era el Hijo de Dios, yo era un pecador, Él tomó mi lugar, llegó
llegó a ser un pecador para que yo pudiera ser un hijo de Dios. Y cuando nosotros vemos eso, debería atraer la atención de todo hombre y mujer para despojarse de toda platiquita escéptica. Oh, yo amo eso. Despojémonos de todo peso y de la pequeña incredulidad que nos asedia. Alguna cosita surge y decimos, pues yo nunca oí de eso antes. Escudriñenlo en la Escritura. Si es la Biblia, quédense con ello. Ustedes, hermanos, que son de aquí, son conocidos por sus manzanas. Manzanas grandes y deliciosas son cultivadas aquí en el valle y otras frutas. Cuando ustedes plantan ese arbolito, no más grande que ese, solo un tallito joven, cada manzana que habrá en ese árbol está allí, en él, allí mismo en ese momento. Ciertamente está allí. Si no, ¿de dónde viene? Está en el árbol, y ustedes plantan el árbol en la tierra, ustedes lo riegan, le vierten agua. ¿Qué hace ese arbolito? Crece, y pues, como crece, bebe y extrae agua de la tierra, extrae más que su porción, más que suficiente para llenarlo. Él extrae tanta al grado que echa ramas, brazos, manzanas. Entonces baja y se esconde durante el invierno, guarda la savia de ser matada en el árbol. ¿Qué inteligencia hace que corra hacia abajo de la tierra y la esconda durante el invierno? Ponga agua en una taza de hojalata y póngala sobre un cerco y vea si baja cuando venga el tiempo de invierno. Ciertamente no bajará. Alguna inteligencia hace que corra hacia abajo. Esa misma inteligencia que hace que el agua corra allá adentro es el mismo Espíritu de Dios que nos reunió para esta convención. Es el mismo Espíritu Santo que nos está reuniendo aquí bajo los lugares celestiales en Cristo Jesús para encontrar su bondad y misericordia para las horas que están por delante de nosotros. Oh, Él es real. Dios lo es.